Bueno, la última clase estuvimos viendo cómo son nuestros cultivos asociados. Hoy lo que vamos a ver es cómo es posible asociar estos cultivos, pero sin tierra, simplemente en distintos envases. Bueno, bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a hablar sobre una forma diferente de hacer huerta. Las clases anteriores estuvimos analizando paso a paso cómo es una huerta orgánica. Hoy vamos a hacer también una huerta orgánica, pero no en tierra, sino en macetas. A la hora de plantearnos cómo llevar adelante una huerta sin tierra, es decir, en envases, tenemos que cuidar los mismos principios que habíamos charlado, de los cuales habíamos estudiado las clases anteriores. Estos tres principios son los abonos, las asociaciones entre las diferentes plantas y la rotación de los cultivos. Cuando nosotros nos planteamos tener una huerta en macetas, vamos a tener que ser muy cuidadosos de la humedad, de la temperatura y del riego, ¿sí? Entonces, dentro de estos cuidados, ustedes me dirán, bueno, pero en una huerta también tengo que tener cuidado de esto. Por supuesto que sí, pero la evotranspiración es menor en el suelo que en un envase o maceta. Entonces hay que cuidarlo mucho más porque nuestras plantas enseguida van a sufrir los estragos de días de calor o la falta de riego. Se van a empezar a defoliar como una forma de protegerse, entonces van a empezar a defoliarse, es perder hojas. Van a perder hojas y entonces nuestras plantas van a estar en una situación de estrés crónica, es decir, mucha agua, nada de agua, mucho de agua, nada de agua. Y eso va a hacer que nuestros cultivos se puedan enfermar. Entonces, cuidar el riego, la temperatura, la humedad. Obviamente, lo que no se discute ni hace falta que lo aclare es que necesitamos sol. La ventaja que tiene es que si nosotros tenemos un patio y tenemos macetas, podemos ir detrás del sol en el patio, mientras que en una huerta en tierra no. Así que ese no es un dato menor. Respecto de la temperatura, que es, como les decía recién, crucial, es muy importante que nosotros sepamos que un envase puede llegar a levantar hasta 80 grados de temperatura. Entonces, a veces la gente me dice, pero Betty, ¿por qué las plantas se me mueren si yo las riego tres veces por día? Claro, pero si vos tenés un balcón que está al norte y le da el sol todo el día, en realidad lo que hiciste fue cocinar tus plantas. Porque les das agua, se evapora, el calor le pega a la maceta, las raíces que están en contacto con el exterior de la maceta, es decir, con la parte más de afuera de la maceta, enseguida se empieza a calentar.
Y eso hace que esas raíces se terminen cocinando, con lo que cada vez tiene menos raíces porque lo único que queda vivo es la parte del centro de la maceta. Entonces es muy, muy importante que nosotros tengamos un envase más grande que lo que vamos a plantar. Entonces, mi objetivo para no frustrarme es tener tantos envases como quiera, tan profundos como lo que voy a cultivar. Y lo único que tengo que hacer es protegerla de las temperaturas extremas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, Betty. A ver, Carmen. ¿Qué es evotranspiración? Es la forma en que tienen las plantas de transpirar. Transpiran, pero lo hacen en pequeñas cantidades de agua que salen por los estomas y lo hacen evaporando. Entonces se llama evotranspiración. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es la leca? La leca es una piedra muy liviana que tiene volumen y que concentra mucha humedad. Si nosotros tuviéramos un envase, ¿sí? Acá tenemos el agujerito para que drene, ¿sí? Bueno, y la leca se pone acá abajo una capita como para que cuando regamos, ¿sí? Cuando regamos el agua pueda infiltrarse y no se amontone acá. Esa es una de los principios por los cuales uno le pone abajo leca o cualquier piedrita. Y la otra gran razón es porque aísla la temperatura, queda húmedo y entonces eso amortigua el calor que pueda hacer en la maceta o en el envase que tengamos. Betty, Sí. vos hablaste de rotación y lo que es abono, y en macetas, cada vez que cambiamos de plantas, ¿también tenemos que abonar la tierra de nuevo o lo dejamos con esa tierra que estaba y ponemos otra planta? No, la incorporación de abono tiene que ser permanente como es en el suelo de nuestra huerta. Ya te voy a hacer un dibujito. Viendo este patio, el sol lo vamos a tener ubicado acá. Quiere decir que nuestras macetas o todos nuestros envases van a estar mirando el sol. Suponte que tenemos tres macetones, un envase de lavarropas que tiene 60 de alto, otro que es un tacho de esos donde se vende el aceite suelto que también tiene 40 o 50 centímetros y otro que todavía es más alto y entonces tenemos la suerte de acá por encima poder tener o un frutal o maíz o alguno de esos que necesitan mucha tierra. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Asociar en este caso es probablemente o unir dos cultivos, una aromática y una hoja o una de raíz o una de fruto, y al lado le ponemos alguna otra. ¿Sí? Es decir, en estos que tienen 60 o 50 centímetros, podemos poner tranquilamente zanahorias y menta. Y al lado podremos poner repollo con taco de reina. Y al lado podremos poner acelga o remolacha y melisa. Entonces, estamos asociando cultivos que después lo que hacemos es, en algún otro rincón de nuestra terraza o patio, es tener a lo mejor tres maceteros que vamos a usar como aboneros. Nos va a proveer todo el tiempo de la materia orgánica que vamos a tener que disponer en nuestras macetas. Supongamos que aquí podemos poner simplemente cajones de 40 centímetros de profundidad. Entonces aquí vamos a poder poner acelga, lechuga, aromáticas, rabanitos, ¿sí? Hasta remolacha inclusive. Entonces podemos dejar los envases más grandes para la parte de atrás de nuestro patio, ¿sí? De manera que tengan los más chicos el sol y que el follaje reciban una buena insolación.
Entonces tenemos que intentar poner en macetas cultivos más bajos adelante y los más altos atrás. Cuantos más envases o macetas agrupemos, más fácil es el control de la humedad y de la temperatura, además del control biológico. Las plantas igual se van a ayudar y se van a proteger unas a otras. Si, por ejemplo, tengo en este que es alto tomates, pues bueno, le podré poner, si quiero, todo alrededor albahaca y flores, ¿sí? O podré elegir poner puerros, ¿por qué no? ¿Sí? Y en el otro lado poner una floral. Entonces, de cualquier modo, uno siempre está teniendo estos tres principios: los abonos, asociar y rotar. ¿Para qué? Porque si tengo un envase de 60 centímetros de profundidad, no hace falta que yo le cambie la tierra. Simplemente con rotar el cultivo que tenía ahí y agregarle todo el tiempo abono, no arruino el recurso suelo. A pasar a la huerta y hacer la práctica para que podamos llevarnos a casa este bagaje nuevo, ¿sí? ¿Me acompañan? Vamos. Bueno, me llamo Sebastián y estoy haciendo el curso de huerta. Acá porque me tenía que despejar porque estuve en Cromañón y el médico me recomendó que fuera a un lugar a despejar un poco y no pensar tanto en lo que me pasó. Antes, mira, trabajaba de albañil, siempre vivía full, comía cualquier cosa. Acá en la huerta encontré cómo alimentarme bien, las capacitaciones. Y la verdad que está muy bueno estar con la tierra y las plantas y los animales, está muy bueno. Es algo terapéutico que te vas a otro lado, ¿viste? A pensar y no pensás en algo feo. Me cambió mucho porque la tranquilidad de acá del campo y las plantas, los animales, hallé un lugar maravilloso acá. La verdad que hice muy bien en venir acá a aprender y pensé que nunca iba a salir adelante. Los materiales que necesitamos son pallets, diferentes tipos de envases, tierra, leca, semillas, palita y una regadera. Les quiero mostrar algunas de las cosas con las cuales vamos a empezar a trabajar. Lo que tenemos ahí abajo es un pallet. ¿Se acuerdan que yo les decía esta facultad que tiene el pallet de tener una superficie en la cual amortigua la temperatura porque hay como una cámara de aire? Bien. Este envase no lo vamos a usar en la huerta porque se oxida y esto nos puede provocar algún problema a la salud. Así que, Paulita, te lo regalo. Nos deshacemos
de eso. Tenemos un cajón de heladera, ¿sí?, que nos puede servir perfectamente para cultivar algo en ella. Y tenemos alguna maceta común, ¿sí? Después les voy a mostrar otras macetas. Esto que tenemos acá es lo que yo les contaba hace un ratito. Leca se llama. ¿Ven? Es muy liviana y retiene muchísimo la humedad. Vamos a poner leca en este envase, que no se vea al fondo. Una vez que hemos puesto la leca, vamos a poner tierra de esta que sabemos que es buena porque es de acá. Entonces, vamos a levantar una pared de manera que nos quede aislada la temperatura de nuestros cultivos. Estos 2 o 3 centímetros que le damos todo alrededor, aunque no parezca, aísla, pero de una manera notable la temperatura que puede tener esta maceta a lo largo de todo un verano. Bueno, la parte de arriba sí, ya le ponemos todo. Esto también nos sirve para plantar directamente. Tenemos acelga, vamos a plantar acelga. Entonces, vamos a plantar. Esta que se me fue para acá, la ponemos ahí. Y una vez que sembramos, lo tapamos, ¿sí?, con una capa finita. Después lo que vamos a tener que hacer acá es ralear, porque no todas estas acelgas van a tener la posibilidad de crecer en esta superficie. Bueno, aplastamos y ahora lo que vamos a hacer es cubrirlo con cobertura. Un poquito de abono para que nuestras semillas puedan, muy finito, porque si no me van a quedar muy enterradas, ¿sí? Porque como la tierra esta ya es fértil, obvié el detalle de ponerle abono. Ahora que yo termino, es que ustedes se animen a hacer también alguna huerta en macetas. Cuando nosotros en un envase dejamos muy bajo el nivel de la tierra, se puede generar acá otro microclima y esto se va a llenar de hongos. Entonces, lo que hay que hacer es levantar el nivel del suelo hasta un dedo desde el nivel, digamos, ¿sí? Ahora sí, muy bien. Amortiguar la temperatura en nuestro cultivo, de manera que nosotros regamos y la humedad va a permanecer más tiempo en nuestra maceta, ¿sí? ¿Alguna pregunta tienen para hacerme? Tenía una duda, Betty. Quería saber si después de la siembra en maceta, ¿cuántos días tienen que pasar para volver a regarla? Es muy fácil. La forma de saber cuándo tengo que volver a regar es simplemente destapas un poquito y si te queda tierra, partículas pegadas en el dedo, quiere decir que el nivel de agua que tiene tu almácigo o tu maceta es suficiente. Ahora, si lo que vos haces es
tocar, ¿no es cierto? Y no te queda pegado nada, entonces le está faltando agua. Esa es la forma de saber cada cuánto hay que regar en maceta. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacerte pregunta. Sí. La cobertura, ¿en qué momento se retira? Bien. Uno sabe que los primeros 10 días son cruciales y que a los 4 días, suponte, o 5 empieza a despuntar. Entonces lo que uno tiene que hacer es ir espiando, ¿no? Donde uno ve que empieza a salir la plantita chiquitita, empieza a abrir un poquito la cobertura y va dejándola así, ¿sí? Una vez que nuestras plantas crecieron, todo va a quedar con cobertura menos el lugar donde sale la planta. Bueno, ahora los voy a invitar a poner todas las macetas que estuvieron preparando arriba del pallet, ¿sí? Ahora lo que quiero es invitarlos a ver una huerta en macetas, pero macetas grandes, ¿sí? Así que nos vamos a la huerta. ¡Vamos! Bueno, como verán, en este macetero de aproximadamente 2 metros de largo por casi 70 de alto, miren la cantidad de hortalizas que tenemos y muy bien asociadas unas con otras. Como verán, tenemos rabanitos, lechuga, puerros, acusay, tenemos más aromáticas aquí, tenemos cebolla de verdeo, mostaza, acelga. Bueno, esto es como para que ustedes vean que es posible sin tierra, es decir, con un envase del tamaño que podamos, cultivar hortalizas y cosechar. Vamos a tener que ser muy cuidadosos de la humedad, de la temperatura y del riego. La temperatura, la humedad. Obviamente, lo que no se discute ni hace falta que lo aclare es que necesitamos sol. Respecto de la temperatura, que es, como les decía recién, crucial, es muy importante que nosotros sepamos que un envase puede llegar a levantar hasta 80 grados de temperatura. Entonces, mi objetivo para no frustrarme es tener tantos envases como quiera, tan profundos como lo que voy a cultivar. Y lo único que tengo que hacer es protegerla de las temperaturas extremas. Tenemos un cajón de heladera, ¿sí?, que nos puede servir perfectamente para cultivar algo en ella. Y tenemos alguna maceta común. Vamos a poner leca en este envase, que no se vea el fondo. Una vez que hemos puesto la leca, vamos a poner tierra de esta que sabemos que es buena porque es de acá. Entonces, vamos a levantar una pared. Tenemos acelga. Vamos a plantar acelga. Entonces, vamos a plantar un poquito de abono de nuestra semilla.
semillas puedan muy finito, porque si no me van a quedar muy enterradas. Ahora que yo termino, es que ustedes se animen a hacer también alguna huerta en macetas. Bueno, hoy hemos aprendido otra cosa más. La clase que viene vamos a empezar a ver control de plagas en la huerta. Así que nos despedimos y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Vamos. Thank you.